Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más, y esta vez es otra noticia, bueno, una noticia muy importante, por así decirlo, sobre el mundo de Pokémon, y es que por fin, oficialmente, ya se ha anunciado un nuevo Pokémon legendario, por así decirlo. Y es que ya sabéis que hace unos días estaban anunciando que se iban a lanzar un nuevo Pokémon, que si lo otro. Muchos anunciaban que sería una evolución de Eevee, de tipo volador. Otros ya se sabía que iba a ser el Pokémon legendario. Y bueno, pues oficialmente ya se ha desvelado con su propio tráiler y todo la próxima película de Pokémon, como ya sabéis que se estrena el 13 de julio de este año, como sabéis, en Japón. Luego tenemos que esperar un poquito más. Pero bueno, que sepáis que ya oficialmente se ha desvelado este Pokémon legendario. Es el Pokémon número 807, si no recuerdo mal. Y como estáis viendo, pues se llama Zeraora. Y por supuesto se ha desvelado con su propio tráiler. Por supuesto, como he dicho, es el último Pokémon de esta séptima generación, que directamente se ha desvelado en el nuevo tráiler de la próxima película de Pokémon, la de Historia de Todos. Durante la transmisión del programa japonés Oasuta se ha revelado oficialmente el nuevo tráiler de esta, como he dicho, la película de Pokémon, la Historia de Todos. En ese mismo, pues sí, ya se ha revelado el nuevo Pokémon llamado Zeraora, el Pokémon singular de la séptima generación. Este Pokémon, como he dicho, es el número 807 y por supuesto es de tipo eléctrico. Este Pokémon cuenta con la habilidad de absorbe electricidad. En la descripción de la Pokédex, el Adultrasol, por ejemplo, nos dice que electrifica sus garras y rompe a sus oponentes con ellas. Incluso si esquivan su ataque, serán electrocutados por las chispas voladoras. Mientras que en Ultraluna, en la descripción de la Pokédex pone: se acerca a sus enemigos a la velocidad del rayo, luego los descuartiza con sus afiladas garras. Es un poco así, un poco exagerado, ¿no? Y por supuesto, ya sabéis que este nuevo legendario, junto a Lugia, serán los protagonistas de la próxima película de Pokémon. Estáis viendo unas cuantas imágenes del propio vídeo. Ya sabéis que no puedo poner el propio vídeo, para así decirlo, por copyright. Y por supuesto, el artwork oficial también. Quiero aprovechar en este vídeo y directamente pues voy a dejaros, estáis viendo ahora mismo un código de Pokémon Trading Card Game Online para que lo podáis canjear ese código. Ya sabéis que con esto de los sorteos al final lo voy a dejar así, entonces en cualquier vídeo así aleatorio os voy a dejar alguno que otro código para que vayáis canjeando. Este código caduca al finales de abril, así que aprovechar y canjearlo. Y así obtendréis pues 10 sobres, el primero que lo canjee pues lo lleva, ¿no? Así que, como os he dicho, este es el nuevo Pokémon legendario que se ha desvelado, como he dicho, en ese programa japonés de Oasuta, que se desveló el domingo. Y bueno, pues se ha desvelado con su propio tráiler y todo, y por supuesto sabemos que es de tipo eléctrico y por supuesto su habilidad es absorbe electricidad. Así que bueno, no quiero alargar nada más porque seguro que ya sabéis más que yo de esto. Incluso ya sabréis más cositas porque claro, se desveló el domingo, estamos ya a miércoles, entonces directamente ya sabéis más cositas que yo. Si consigo una cosita más, la traigo al canal sin ningún problema. Ya sabéis que todos los enlaces de los trailers están en la cajita de descripción, os puedo ver por copyright si no os interesáis de las nuevas noticias. Así que nada más, espero que os haya gustado y dejadme en los comentarios qué os parece este nuevo legendario de esta séptima generación, que tiene pinta de que si se pelea con Lugia vamos a tener bastantes problemas, ¿no? Por así decirlo. Así que nada más, no quiero alargarme nada más. Espero que os haya gustado esta pequeña noticia, que os haya alegrado bastante, por así decirlo, ya que tenemos un nuevo Pokémon más, aunque claramente se veía que tenía que ser un Pokémon legendario. Así que nada más, espero que os haya gustado, seguir disfrutando la saga de Pokémon y divertiros, que es lo más importante, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!